Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just... Hola amigos, un día más en la Laguna de la Brava, acompáñenme, hoy va a ser un día increíble. Eso espero, pues. Miren lo que me pasó, subieron todas las mojarras en la bolsa. Bueno, se complicó el día de pesca, no nos vamos a horrorizar. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas que suceden. Ni una quedó. Tenía algunas yo de antes, pero murieron todas. Murieron todas. Bueno, ya que tenés algún recipiente, no tengo dónde ponerlas. ¿Dónde las voy a...? Las voy a colorear. Y las voy a dejar. Vamos a hacer... A ver... Vamos a hacer... Esta es la bolsa de las mojarras. Las vamos a cortar por acá. Vamos a ponerlas acá, a pasarlas, sí, sí, las vamos a pasar. Colorante para carnada. Estaban un blanco pálido, blanco muerto, ¿eh? Acá 3 metros, ahí está. Ahora voy a medir para corroborar, pero más o menos yo ya conozco la profundidad que hay por acá. Hay que hacer limonada. ¿Por qué lo digo? Mojarras muertas, puse amarillo. Mirá lo que es este pescado. Mirá lo que es este pescado. Mirá lo que es este pescado. Por Dios, me vuelvo loco. Mirá. Uy, no saben lo que me acabo de pasar. Les juro, por Dios, casi me tira la caña al agua. Debo tener un bagre enganchado acá, pero... Tiré una... Me río por... Mirá. Me río porque la agarré. Pero mirá cómo tira. No, me la tiraba al agua. Ay, cómo debe ser el bagre. No. El señor de los bagres. Me parece que... Mirá, no quiero exagerar, pero... Tiene que ser un triplete de bagre, por lo menos. ¡Infernal! ¿Qué traigo?
No, no, esto nunca he visto, nunca he visto. Lo que sé, ahora llueve. Sí, yo me lo meto el equipo de agua. Lo dejé en la camioneta, no. Y yo te digo que. Espérate. ¿Vos podés creer que llueva encima? ¿Qué es esto? No, no. Mirá lo que es, mirá. Mirá. No, es tremendo. Casi me llevas la caña, ¿eh? Ay, la mosquita. No, esto es Liberation. Increíble. Me llevaba la caña. Estaba acá, le decía que estaba a lo largo. Y se me iba para adelante. La agarré justito. Increíble. Tuve que cambiar de lugar porque se levantó un viento bastante importante, llovizna, del mejor de los días al peor de los días, pero bueno, acá está. Acá el reparo de la sierra está más o menos pasable, esperemos que no se largue a llover. No dejé el equipo de agua, dije no va a llover, dejé el equipo de agua en la camioneta. Voy a probar por acá, si no me voy a mover un poquito más adelante. Ahí vamos a ver qué pasa. Está muy lindo el lugar, hay unos cuantos botes que les pasó lo mismo que a mí, se vinieron a refugiar. Ahora, ahí laguna, al lado se pusieron. Ay, Dios mío. Me la creí, mojarrita, tengo mojarra viva y muerta. Mira con qué lo saqué, con dientudo. A veces hay que probar, muchachos.
volví a cambiar de lugar, mucho viento cruzado por la sierra que lo desvía. Acá entra oleaje, no entra el viento directo, estoy un poquito más al resguardo. De todos modos, pareciera que hubiese calmado un poquito. Muy pocos pejerreyes, creo que saqué 3, uno muy lindo. Vamos a seguir esperando. Vamos. Ya lo tengo. Vamos. Un poquitito más. A ver, dale. Pica así, ¿saben por qué pica así? Porque está picando en el fondo, en el suelo del fondo, que está a 5 centímetros del fondo. Entonces, claro, ¿qué va a ser? ¿Un pozo de cajaray para hundir la boya? No. Por eso anda circulando, la lleva para todos lados. Y por eso es tan extraño el pique en este momento. Yo te diría que ya está, ¿eh? Porque, a ver, vamos a ver. No, me lo comí. Se fue. Bueno, todos los climas, ahora llueve. Bueno, tenemos que ser pasajeros. Bueno, muy complicada para mí la pesca hoy. Pobre. Tamaño lindo, pero poco. Así que voy a ver si me voy a seguir moviendo, a ver si lo encuentro. Así es lindo el desafío, ¿eh? Es muy lindo. Voy a ir allá, al frente de Rucalao, que era un poquito más hacia la cola. Veremos qué pasa. Bueno, tengo que ponerme a hacer la comida, pero quiero esperar a ver si para de lloviznar. Si para de lloviznar, ya me pongo a hacer unas hamburguesitas. Esperemos. Me gusta este lugar, ¿eh? A ver. Ahí agarré uno. Está con la línea chiripá. Vamos a ver qué es lo que viene. A ver. Estaba encarnada con vientudo esta línea. A ver en qué profundidad lo agarré. Ah, medio arriba, mira, ¿cuánto se comió? Dos anzuelos. Está enredado, ¿qué le pasa? Dos anzuelos se comió. Bueno, se enredó un solo anzuelo en el más profundo, abajo del todo. Bien, bueno. Otro pescadito, no es enorme. Viene, chiripá se me viene, abordaje. Ay, a ver, ¿lo agarré? No lo agarré. Mira lo que es esto, Aqua es feliz. Muy feliz. Mira.
llévala, llévala, llévala. Dale. No, 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 no. Encontré los grandotes. Persevera y triunfarás. Abajo del todo, este abajo del todo. Con. Mirá, mirá, ¿qué tiene ahí? Dientudo. Dientudo y una mojarrita. ¡Qué lindo! Cuando un plan se concreta, dijo Joe Pepper en Brigada A. ¡Qué lindo! Porque después de tanto batallar, dar vuelta al viento, la lluvia, de estar dando vuelta y vuelta y vuelta, y mover y mover y mover, consigo encontrar los lindos pejerreyes. Un premiazo, muchachos, pónganle like al video, compártanmelo, suscríbanse, por favor, porque estoy viendo que el 80% de los que ven no se suscriben, y está bien, yo qué sé yo, ¿no? Pero si yo pudiese capitalizar todo eso, esas personas que ven, no saben realmente el tiempo que uno invierte, porque no gusta. La mejor paga es que ustedes se suscriban, así que los espero. Bueno, vamos a hacer de comer, ya es hora. Espero que no lo voy a decir para que no me pase. Unas hamburguesitas a la mañana, nada mejor, algo calentito. Pancitos. Vamos a poner acá unos pancitos, un tomatito y las hamburguesas. Bien. ¿Cómo se hace? Le da miedo. Ay, cómo se hace en mi vida, gracias a Dios. Los lentes se van a parar con el multi. Ay, se quita. Chau, pescata. Chau, voy a pescar. Chau, pescate, niño. Yo tendría que hacer un poquito de lugar. Tengo más hambre que el chavo. En el club dan una bolsa, se suben al bote, pongan toda la basura ahí, no la dejen en la laguna ni arriba del bote. Tratemos de ser más ordenados como posible. Thank you.
esa hamburguesa. Vamos a ponerle. Pancito, vamos a cortar, lo vamos a cortar un poquito. Una, vamos a poner otra más, perla duda. Ahí estás. No lo pueden creer, yo me pongo a organizar todo para comer y se vuelve a levantar viento. Lo pongo acá para que no haya ruido, porque es imposible grabar algo. Pero no me deja, no me deja tranquilo el viento. Bueno. Ay, qué lindo. Buen provecho. Qué lindo apocalipsis. Qué rico el sabor de este tomate. Vieron que algunos son como blancos, no tienen, son puro líquido, no tienen agua, no tienen sabor a tomate. Este puede llegar a ser de quinto. Muy bueno. Estoy terminándome la primera hamburguesa y tengo un pique en chiripán. Sí, mira, a media agua. Que no me toque el nylon la plancha que está caliente, me voy a cortar el nylon. ¿Sí? Porque bien. Bien pudito. Vamos a encarnar con viento. Si dio resultado, dio resultado. Dio resultado. Muy bien, Walter. Respira. Comida y comida, un pescadito. Bueno, completo, se largó a llover. No, si yo les digo que hoy se va a complicar. ¿Y ahora? ¿Manola? ¿Querías pescar? Vétene. Y yo sin el equipo de agua. No. Si sos pescador, ni el frío, ni el viento, ni la lluvia te puede parar. Hacé como yo. Olvídate el equipo de agua. Voy a captar un tarugo. Un tarugueño. Con lluvia, con agua, con frío, con viento, con todo.
corazón, levantar corazón. Uy, ¿qué es esto? Uy, ¿qué es esto, boludo? No, mira, mira. No saben. ¿Qué pasa? Mira lo que me está pasando acá. No puedo creer. Bueno, y paró. Una vez paró. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Qué linda corrida, y acá tengo un pique en esto. Mira, qué linda corrida. Corrida que fue, espectacular. Uy, bien allá. Y subir todo. Ahí muy bien, medio chicuelo.
paso con esta. Tuvo pique, me la abrazó. Mira de la boquita como viene. Mira de la boquita como viene. Mira. Increíble. Qué cosa más linda. No sé si lo dije. Qué cosa más linda. Bueno, qué cosa más linda. Uy, mira el mojarrón que le voy a poner. Mira el mojarrón que le voy a poner. ¿Por qué? Carnada grande, pescado grande. Y voy a hacer una sola pasadita. Es en el anzuelo del medio. Vamos a ver cómo nos va. Miren esta otra. Ah. Hemos dado toda la vuelta en la laguna. He sacado lindos pescados. No cantidad, pero sí muy lindo. Entretenido por momento. Con lluvia, con viento, con un poco de frío. Sin el equipo de agua. Pero bueno, son cosas lindas como para matizar las salidas de pesca. Hoy fue un día distinto, muy lindo también. Ahora estoy en lo que antiguamente era la reserva de la laguna. Le decía la reserva porque acá estaba prohibido pescar. Era una zona donde liberaban los alevinos, una zona de reproducción de pejerrey. Y en su momento dio resultados, después estuvo medio de gusto. Y ahora se liberó, después de la gran mortandad del 2018, se sacó esa zona y se puede pescar libremente. Antes estaba muy cubierto de juncos todo esto, ahora ha cambiado mucho, no hay gran reparo ni ningún lugar donde el pejerrey pueda repararse. Pero bueno, miren allá las gaviotas como ya están preparándose para pasar la noche. Bueno, espero que les haya gustado el video. Denle un like, pónganle un me gusta que me ayuda mucho. Suscríbanse y los espero en el próximo video. Chao. No, pejerrey chiquito.